La cartera de servicios actual, por lo tanto, nuestro centro, ¿cuál es? Pues que tenemos un centro de educación especial de 200 alumnos. Ya veis que estamos hablando aquí de inclusión y de apoyo, pero es una cosa también que está, como diciendo, pero ¿qué dices? Si tienen 200 alumnos aún, somos la única escuela de la comarca, tenemos 200 alumnos, estamos ahí. Ha habido en estos últimos años un incremento importante. Teóricamente, ahora el Gobierno de Cataluña va a desplegar la ley, este decreto de educación inclusiva. Parece ser que algunos en un futuro vendrán un 20% por 100 menos, estamos de acuerdo en que vengan un 20% menos, y a medida que vengan menos, vamos a salir nosotros más docentes fuera. Tenemos programas de formación inicial, tenemos 24 alumnos cada año, son profesionalizadores. Tenemos un IFE, también hemos entrado en un plan piloto, que es un itinerario de formación específica. Es una formación profesional con concierto educativo, es decir, está financiada por el gobierno 100%, los alumnos no tendrán que pagar nada y hay dotación también específica de profesionales. Somos uno de los cuatro centros de Cataluña que nos han dado este proyecto. Disponemos del programa Funciona, que os he comentado hace un rato, y somos CEPSIR, es decir, esta sería nuestra cartera de servicios desde el Centro de Educación Especial. Y para que os hagáis la idea, esta sería nuestra región y este es el mapa de recursos destinados a la educación especial. Lo que está marcado con una redonda es dónde estamos nosotros. Es decir, nosotros qué es lo que tenemos del mapa de educación especial de Cataluña. Somos Centro de Educación Especial, somos CEPSIR y tenemos también un IFE. Y formamos parte de la Red Pública de Atención a las Personas con Discapacidad. Puede que con el tiempo tengamos una AIS, que es también un recurso que está saliendo por ahí, que son espacios de transición para aquellos alumnos que presentan trastornos mentales, que deben hacer ingresos temporales en unidades psiquiátricas y después pasan otra vez a las escuelas ordinarias. Son chicos que no pueden pasar del hospital directamente al centro ordinario. Entonces, el gobierno tiene previsto crear unas aulas en centros específicos para que estos chicos puedan hacer este periodo de transición, como pase una situación de excepcionalidad personal a una situación más educativa. Puede que en el futuro también tengamos un servicio de este tipo. Ya para ir acabando, porque ya estoy casi al final, cosas importantes que aprendimos en este tiempo. Es importante en cuanto a las prácticas educativas tener unas expectativas muy claras y muy definidas. No podemos ir y hacer lo que nos parezca que está mejor, sino que debemos proyectar unas expectativas muy claras y muy definidas. Hay que enseñar claramente las expectativas para los alumnos, aquello que tenemos previsto para cada uno hay que enseñarlas y debemos disponer de métodos y de sistemas óptimos para enseñar. Hay que seguir los compromisos que se toman con los alumnos, hay que reconocer los avances, por lo tanto debemos generar sistemas de evaluación y sistemas de impacto de los resultados, porque si no, no tenemos nunca prácticas basadas en la evidencia. Hay que tener sistemas de mejora continua implantados en los centros de las cosas que debemos mejorar continuamente. Es importante hacer revisión y evaluación. Y una cosa muy importante en la que insistimos, disponer de datos informados. Debemos tener, aunque sea en un Excel, resultados acerca de progresos académicos, progresos personales, progresos de calidad de vida. No podemos llegar a las reuniones diciendo todo va bien, todo va mal, porque si todo va mal, tenemos un nubarrón aquí encima que nos impide ver que hay cosas que van bien. Por lo tanto, vamos a ser objetivos y vamos a disponer de resultados que tengan un impacto en nuestro trabajo futuro. Y a nivel del sistema educativo, pues también debemos de ver, hay que haber liderazgo, es decir, liderazgo compartido, liderazgo de muchas personas, hay que crear equipos potentes, personas que se sientan capaces de transformar, no solamente los directores ni los equipos directivos, sino que hay que empoderar al personal de una manera muy clara, a partir de la formación, a partir de capacitarlos para que decidan, a partir de la confianza. Hay que invertir tiempo también, porque a veces las personas que trabajan con nosotros tenemos unos funcionamientos un poco antiguos y también esta idea instructiva que transmitimos a los alumnos de que están para aprender, también los directores están para mandar, exagerando un poco la nota, y hay que confiar en los docentes que tenemos. Hay gente, tenemos mucho talento en los equipos, hay que hacer aflorar los talentos, y si hay gente que no tiene tanto talento, hay que trabajar para que lo tenga, pero hay muchos talentos. Y a mí lo que me gusta hacer es ir y pedir a un compañero mío y decirle, oye, tú que sabes tanto de esto, explícame cómo está la cosa. Es lo que más me está satisfaciendo en estos momentos, porque es lo que más veo que tengo más compromiso con ellos. Hay que tener compromiso con los equipos, asignación para personal, no recursos infinitos, pero si uno quiere hacer una cosa hay que estar seguro que hay alguien que lo pueda hacer, que está preparado, que es competente y que tiene el tiempo para hacer aquella cosa. No hay que hacer encargos a personas que van muy saturadas, hay que repartir bien las cargas de trabajo y hay que ser muy ponderado en todo esto.
y hay que debemos disponer de políticas organizativas. Es decir, todo este cambio tiene mucho que ver en cómo nos organizamos a nivel de centro. Tiene un gran impacto el tipo de organización y tenemos que crear organizaciones al servicio del cambio, no el cambio con la organización que tenemos. Hay que invertir un poquitín la pirámide y la manera de pensar. Y ya para acabar, esta frase de José Antonio Marina, que siempre es muy, muy adecuado, es decir, el fin de la educación es aumentar la probabilidad de que ocurra aquello que queremos. Muchas gracias por vuestra atención.